Hola, buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Quería estar seguro que todos me pueden escuchar. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Qué gusto tenerlos de regreso. Veo, yo sé que hay muchos que han estado esperando un buen tiempo para que iniciara este módulo. Mi nombre es Edwin Cubillas. Y voy a ser el docente que les va a ir ayudando y impartiendo estos 4 semanas. Este es inglés para principiantes, la parte 2. Solo para estar seguro, todos o han hecho la parte 1 o alguien que solo empezó desde hoy, de la parte 2. De mi parte hice la parte 1. Ok. Perfecto. Todo lo demás también ya han hecho la parte 1. Les pregunto más que todo para ver si ya conocen la plataforma, si ya saben cómo funciona, si han tenido alguna experiencia. Yo entré, pero no, aún no la he comenzado. No he podido. Ok. Pero hoy sí. Ya después que termine la reunión, voy a empezar. Ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema. La idea es para explicarle cuál es o cómo debe funcionar la plataforma para poder aprovecharla. Entonces, lo que has mencionado es excelente. La idea de la plataforma es, eso es la clase. La plataforma es la clase. ¿Dónde son evaluados? Es en la plataforma. ¿Cuál es la nota que determina si usted pasa o no pasa? Es la plataforma. No es la presencia de la clase. La clase es el refuerzo de la plataforma. Entonces, es como autodidáctico en ese aspecto de que usted va en la plataforma y va a ir avanzando. La idea es que usted va avanzando más rápido que la clase. ¿Por qué? Para que cuando llegue a la clase, lo que no entendió, lo que no comprendió, lo que no pudo resolver, le podemos apoyar aquí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como son poquito el tiempo, no hay problema si está teniendo problema con internet. No se preocupe aquí. La idea es de que en la plataforma, ahí es donde usted está siendo evaluado. Aquí. Yo solo estoy para apoyarlos, para dirigirlos, para darle información adicional, para explicarle por qué la respuesta era correcta o incorrecta, para darle asistencia en cuanto a diferentes cosas de que del idioma o de las palabras, vocabulario, cualquier cosa. Para eso estoy yo. Cuando ustedes tienen algún problema técnico, para eso es Jonathan. Jonathan está, si todos recibieron el correo, van a ver que cuando le aceptan en el grupo de WhatsApp, ahí va a aparecer un nombre, Jonathan. Jonathan es el técnico. Entonces, cualquier problema que es en relación de que no pude ingresar, el audio no se puede escuchar, mi computadora no corre este sistema o programa, todo eso es con Jonathan. Todo lo que es el idioma es conmigo. Okay. Así es como le apoyamos entre todos. Entonces, la idea es que usted ingrese a la clase, a la plataforma, antes de estar en clase. ¿Para qué? Para que así los primeros 10, 15 minutos de la clase cada día podemos repasar si hay alguna cosa que no entendió, si hay alguna pregunta específica. Por ejemplo, usted dice, ah, yo vi que hoy vamos a ver la idea de transporte. Pero, ¿cómo se dice, por ejemplo, lo que no aparece definitivamente, no aparece ahí? Por ejemplo, ¿cómo se dice un mototaxi en inglés? Entonces, hay algunos que van a decir, ah, motor taxi, pero no es así, porque no, o sea, no solo es palabra por palabra, entonces hay diferentes cosas como lo llaman. Entonces, por ejemplo, ese es tuk-tuk. Porque en inglés no existe, sino que lo agarran de Asia, donde es común, de la India, donde es común, y usan la palabra que utilizan ellos, un tuk-tuk. Entonces son cositas así, que tal vez para nosotros el transporte es común, por ejemplo, una lancha, pero en inglés en realidad no hay lanchas, sino que hay boats, que son para nosotros barcos, pero nosotros lo entendemos con algo grande y para ellos no. O sea, una lancha es un barco. Ya
simplemente son diferentes tamaños, diferentes propósitos, cosas así. Entonces, ahí es donde nos sirve poder ingresar a la plataforma antes. Ahora, como les menciono, hay 4 semanas. Esta semana, porque estamos iniciando hoy día martes, significa que va a haber clases esta semana, el día viernes. Va a haber clases el viernes para reponer la clase de ayer. Pero solo es esta semana, no son las otras semanas. ¿Qué pasa si usted no puede ingresar a la clase? ¿Qué pasa si usted tiene dificultad de internet o no puede hablar porque no tiene micrófono? No se preocupe. O sea, la clase es adicional. La idea de la clase es para que usted tenga más práctica, para que usted pueda hablar con compañeros, para que usted pueda pronunciar y practicar los ejercicios. Entonces, si usted no puede, tristemente pierde la práctica, pero no pierde la nota, porque la clase no es la nota. La nota está en la plataforma. Y siempre y cuando lleva la plataforma al día, el cual durante el transcurso del curso, yo también les voy a ir notificando. Por ejemplo, les voy a decir, por ejemplo, esta semana, ya para el viernes, ya deben de tener completada la unidad 1. Ya debe de estar completada. Y debe estar completada con una nota mínimo de 80 para arriba. ¿Qué pasa si usted saca un 70? No aplaza, sino que simplemente le toca nuevamente hacerlo, a subir la nota arriba de 80. Lo otro que puede hacer es, usted acepta el 70 y en el siguiente ejercicio tiene que sacar una nota de 90 para balancear la nota mínima de 80. Pero créeme que es más fácil simplemente ir llevando el 80 desde el principio que tener baja nota y tratar de subirla después. ¿Ok? Créeme, ahorita somos un montón porque es el primer día. Casi siempre después de los primeros días, ya van a ver, vamos a ir menos y menos cada día. Algunos días no van a tener luz, algunos no se van a conectar. Otros días no van a tener internet, no se van a conectar. Otros días algunos no van a tener, van a salir tarde del trabajo, no se van a conectar. No se preocupen, a mí no me tienen que explicar. Todos somos adultos, todos tenemos nuestra vida personal, tenemos los niños, tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos las enfermedades, tenemos tanta cosa que pueden suceder. No tenga pena si usted no puede llegar a clase. Me gustaría que llegara a todas las clases. Eso me encantaría. Pero en realidad yo sé que no es posible siempre. Entonces no se preocupe. Pero acuérdense de que siempre para eso ir, si usted no llega a clase, siempre es su responsabilidad ir avanzando en la plataforma. ¿Ok? No sé si hasta este momento hay alguna pregunta o consulta sobre cómo es que se usa la plataforma, a quién contacta para si tiene dificultad en la plataforma con los programas o a quién contacta si tiene dificultad con el idioma. Todo bien hasta ahorita. Ok, gracias, Jackie. Vamos a bye. No, todo claro. Gracias. Ok, vamos a ver. Diana Morán, en el caso de que usted tiene algún problema técnico con la plataforma, ¿a quién va a contactar? Al compañero Jonathan. Excelente, muy bien. Eso es correcto. Al compañero Jonathan. Cualquier problema técnico es con Jonathan. Muy bien. Samuel Alexander, si usted tiene alguna duda de la plataforma en cuanto al idioma o de un ejercicio, ¿a quién se va a contactar? Con usted, teacher. Muy bien, excelente. Gracias, Samuel, excelente. Ok. Selena Cornejo, ¿de qué sirve la plataforma? ¿Cómo la tenemos que ir llevando nosotros? Tenemos que ir realizando las actividades. Por ejemplo, dijo usted, para esta semana tenemos que terminar la unidad 1. Perfecto, así es. Para esta semana ya tenemos que haber terminado la unidad 1. Y en realidad la vamos a ir llevando porque solo son 4 semanas lo que tenemos para completar esta plataforma. Pero si se fijan, son 5 secciones. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad nosotros vamos a ir llevando un poquito más de una unidad por semana.
Okay. Pero no se preocupe, yo les voy a ir avisando, les voy a ir ayudando y apoyando. Ahora, algo que no sé si han estado en el anterior, pero definitivamente sirve mucho, es que si pueden ver los videos antes de la clase. Les menciono, ¿por qué? Porque no sé si es que estamos conectados, si es el Zoom en sí o la plataforma, pero cuando tratamos de ver el video juntos, como que se congela. Tal vez somos demasiados usuarios o somos demasiados que estamos en línea al mismo tiempo. Simplemente el video, o sea, se empieza a congelar. Pero si cada quien lo ve por su parte, como cada quien está usando el internet de la casa, ya no hay problemas. Pero cuando todos lo tratamos de ver juntos, ahí sí. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda por este momento? Ok. Ahora, acuérdense que... ¿Sí, Tania? No, no. No, solo para decirle que no había ninguna duda. No hay problema. ¿Jonathan? Todo claro. Ok, perfecto. Excelente, Elvis. Yo vi que Elvis está usando uno de los botones que está en la parte inferior de su pantalla, que eso es reacciones. En las reacciones, usted puede poner que todo bien, o podemos poner un aplauso para el compañero o la compañera que contestó correctamente. Entonces, eso también cuando hacemos grupitos, porque vamos a hacer grupos pequeños, por ejemplo, vamos a tener 3 en una clase, 3 en otro, para poder practicar. Ahí, cuando usted tiene una duda, también ahí puede levantar la mano en esas reacciones. Y así, a mí me cae ese mensaje que usted necesita apoyo y yo puedo llegar ahí a darle ese apoyo. ¿Ok? Entonces, igual, cuando usted tiene alguna duda y estamos en el grupo, levante la mano. Ahora, vamos a intentar hacer lo que mencionamos. El video no lo vamos a poder ver ahorita, creo más que todo porque simplemente si lo vemos juntos, se va a trabar. Pero si cada quien lo ve en su casa, no va a haber ningún problema. Entonces, para eso, lo que necesito es que en la plataforma, primero, antes que nada, ¿todos han podido entrar a la plataforma? ¿Hay alguien que no ha podido ingresar ya a ver las unidades? Porque eso sí es importante. Sin eso no van a poder trabajar. Patricia, muy bien. ¿Ya pudo entrar? Uh-huh. Elvis también. Jonathan, Karen. Ok. Sí, yo también. Verónica, ok. Ok. Krishna, ok. Perfecto. Flor, ok. Excelente. Por lo visto, todos han podido ingresar. Ok, excelente. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver Transportation Vocabulary and Conversation. Ok. ¿Dónde estoy viendo yo ahorita? Ahorita yo estoy en la 1.1, en la plataforma. Entonces, si quieren, pueden ingresar a la 1.1. Ahora, si usted está en celular, esto tal vez se les hace un poquito más difícil. Porque tiene que estar saliendo y entrando. Pero no se preocupe, porque yo no lo tengo que ver a usted, no hay problema. Mientras usted me puede escuchar y puede ir siguiendo, eso está bien. Entonces, si en su celular están trabajando, y porque a veces cuando uno está en el celular y presiona el botón, sale del video, pero siempre mantiene el audio. Siempre y cuando puede mantener el audio con la clase, puede seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, él no se preocupe si a veces no puede tener el video, no es necesario, ¿ok? Ahí simplemente si usted se siente cómodo. Entonces, estamos en la 1.1, nuevamente, Transportation Vocabulary and Conversation. Okay. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo diferentes formas de transporte, ¿ok? ¿Cuál es la número 1? Es drive. Drive. La 2 es walk. Walk. Number 3, take the bus. Take the bus. Number 4, take the subway. Take the subway. Number 5, take the train. Take the train. Number 6, ride a bike. Ride a bike. Number 7, ride a motorcycle. Ride a motorcycle. And number 8, take a taxi. Take a cab, take a taxi, or take a cab.
¿Hay alguna que quieren que repiten o hay alguna que no entendieron qué significa? El último, el Take a Taxi, dijo algo similar, pero no lo alcancé a escuchar. Perfecto, ahí es Take a Cab. Si está viendo la imagen del 1.1, ahí va a ver que dice Take a Cab. ¿Por qué cab? Cab es un sinónimo de taxi. Okay. Simplemente depende de qué parte del país o de qué parte de los Estados Unidos usted está. Hay gente que los llaman taxi y hay otras personas que lo llaman cabs. Entonces, okay, ¿dónde? Gracias. De nada. En la parte este de los Estados Unidos, Nueva York, Washington, muchas veces usted va a escuchar la palabra cab o cab driver. Okay. Eso es para un taxi. Es taxi, muy comúnmente escuchamos en California, en Chicago, cosas así. Entonces, ahí simplemente es la misma cosa, solo con diferentes palabras. Uno es take a taxi, el otro es take a cab. Si se fijan, la palabra más común que usamos es take. Okay. Ahora, entre la número 4 y la número 5, si pueden ver la imagen que tienen ahí, es take a subway and take the train. Okay. Para los que no están seguros, les voy a ver si puedo compartir y no les afecta. Aquí tenemos take a subway and take the train. Okay. Nuevamente, este es en el 1.1. Okay. ¿Qué es la diferencia? Para ustedes, ¿qué entienden que es la diferencia entre take the subway and take the train? En subway, teacher, es algo subterráneo, por debajo, ¿no? Sí, así es, correcto. Entonces, para nosotros, muchas veces la gente dice, ah, es un tren. Sí, pero no. Sí es un tren, pero cuando va bajo la tierra, le llaman subway, take the subway. Cuando el tren va sobre la superficie, es train, take the train. Okay. Ahora, la número 1 no es necesario, pero a veces la gente dice drive a car. Pero solo con el hecho que es drive, ya entendemos que estás conduciendo. Entonces, puedes conducir otra cosa. Por ejemplo, drive a truck, drive a car, drive a semi. Pueden ser diferentes, pero casi siempre cuando estamos hablando entendemos de que estás conduciendo, es drive. ¿Okay? ¿Hay alguna otra que no les quedó claro? Por ejemplo, ride, si se fijan en la número 7 que estamos aquí, es ride a motorcycle. Entonces, y también es la número 6, ride a bike. ¿Qué significa? Significa que esa acción la podemos cambiar nosotros para El Salvador. Podemos decir, por ejemplo, ride a horse. ¿Okay? Porque en El Salvador muchas veces vemos que la gente anda en caballo, pero es ride, no es drive y no es take. Es lo mismo que la número 6 y la 7, ride. ¿Okay? ¿Está bien hasta allí? Yes, teacher. Okay. Entonces, ¿cuál es la pregunta más común cuando la gente te pregunta, okay, cómo llegas al trabajo? ¿Alguien sabe cómo preguntarían esto en inglés? Si te preguntan, ¿cómo llegas al trabajo? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cómo te mueves? ¿Qué tipo de pregunta sería? Teacher, how did you get to work? Excellent, Samuel. Muy bien, así es. Samuel, ¿lo puedes repetir para todos? How did you get to work? Excellent, muy bien. Y ahí lo que dijo Samuel, lo cambian simplemente si es para la escuela, para el trabajo, para la casa. Okay. Para los que no escucharon bien, lo estoy poniendo en el chat también para que lo puedan anotar en su cuaderno o en otro lugar. Okay. How do you get to work? Y eso es una pregunta bien común. Lo cambiamos. How do you get to school? How do you get, en el caso para la casa, no ponemos to,
to home. Solo decimos, how do you get home? Okay. Pero para los otros, sí, how do you get to? Okay. ¿Y cómo contestaríamos eso? Si, como esta es una pregunta que es en el presente, o sea, una pregunta que es algo que normalmente hacemos, lo contestamos con el verbo normal. Significa que simplemente es la acción. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, okay, puedo decir, I walk to work. Okay. O tal vez, I take a bus to work. En algunos, tal vez van a decir, ah, ok. Muchas veces los americanos dicen bike, pero en realidad lo que quieren decir es motorcycle. Pero muchas veces le dicen a bike. Uh-huh. Entonces, cuando le pregunten, how do you get to work? Dependiendo en qué forma de transporte. Pero si se fijan, todos llevan el mismo formato. La persona, en este caso yo, I, la acción, en este caso, sería take, ¿ok? Y después el complemento, el qué. ¿Qué tomas? ¿Tomas un bus? ¿Tomas un tren? ¿Tomas un subway? ¿Qué es lo que es? Obviamente en El Salvador no tenemos las otras cosas. Entonces, I take a bus to work. ¿Estamos bien hasta ahorita? Yes, teacher. Yes. Okay. Perfect. Ahora, también hay la idea de que cuando tenemos lo que no, hay veces que no haces algo. En ese caso sería I don't. Por ejemplo, I don't live, I don't write. Voy a compartir la pantalla para los que no pueden ver en su celular o en otro. Aquí, en este momento, ya me he pasado al 1.3, que son las oraciones, ¿ok? Que es lo que estamos hablando. I walk to work, I write. Your bike to school, he works. Ahora, acuérdense que para he, she y it, siempre le agregamos una S. Entonces, al verbo de la persona. Entonces, si Samuel fuera la misma respuesta, yo voy a poner he rides a bike to work. Si en caso de Tania, voy a poner she drives to work. Okay? En el caso de... Janet, le voy a poner she takes a cab to work. ¿Okay? De acuerdo a cómo es la persona. Si sos tú, si tú estás respondiendo, voy a poner I. Y la acción y después el complemento. Si no lo haces, entonces vas a poner I don't. El verbo siempre es normal. I don't live, I don't work, I don't walk, I don't write, lo que sea la acción. El complemento. Okay. Ahora, ¿qué significa el don't? Don't es no lo hago. Y lo podemos hacer de dos formas. La forma más común es simplemente don't. Y la otra forma es I do not. Okay. Honestamente, el do not no es muy común escucharlo. Okay. La mayoría de gente le gusta la contracción. Okay. Y dice don't. Pero es el mismo que significa el do not. ¿Está bien hasta ahí? Forma de transportes, cómo nos movemos. Ok, excelente. Okay. Ahora, vamos a practicar, vamos a hacer grupos pequeños y vamos a ir practicando, pero no solo de usted, sino que vamos a practicar de la familia que tenemos. ¿Se acuerdan los miembros de la familia? ¿Se acuerdan que era mother, father, brother, sister? Yes, teacher.
Samuel, yes. Yes, teacher. Sara, yes. Jonathan, yes. Ya veo algunos. Yes, teacher. Excellent, Jackie. Flor, okay. Yes. Perfect, Verónica. Okay, Elvis. Okay, excellent. Entonces, Karen, okay, perfecto. Entonces vamos a practicar. Les voy a dar un ejemplo antes de formar nuestro grupo. Entonces imagínense que yo estoy en el grupo con Patricia y Elvis. Entonces yo le voy a preguntar a Patricia, Patricia, how do you get to work? Okay, Patricia, ¿qué me contestarías? I walk to work. Muy bien, Patricia. Acuérdense que no usamos el am. Ahí en el chat podemos ver que solo usamos la persona, en este caso I, y el verbo. Cualquier acción que vos haces. Si vos, I walk to work, I take the bus to work, pero sin el am. El am no lo vamos a utilizar en estas respuestas. Ok. Perfecto. I walk to work. Excellent. Ahora después yo le voy a preguntar a Elvis. Elvis, how does Patricia get to work? Ok. ¿Cómo voy a hacer la pregunta? Ya no es el do, sino que ya es el does. Ok. How does Patricia get to work? Ahora, si no están seguros, ahí está en el chat para que cuando hagan los grupos pueden saber cómo hacer la pregunta para tercera persona. Elvis, how does Patricia get to work? Sería utilizar el verbo de ella, sería achieve, ¿verdad? Sí, exacto. She walks to work. Muy bien, excelente, ok. Ahora, solo tenés que acordarte, Elvis, que cuando estamos hablando de he, she y it, tenemos que agregarle esa S. O sea, que esa S se tiene que escuchar. Yeah, she walks to work. Eso, así será. Así será. Y eso es lo que queremos practicar en esto, en unos minutitos con nuestros grupos. Queremos practicar preguntarle directamente a la persona. Queremos practicar preguntarle a nuestro compañero sobre la persona. ¿Ok? Entonces, todos vamos a hacer dos preguntas y dos respuestas para empezar. ¿Cuál es el enfoque? Tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos de pronunciar la S y tenemos que preocuparnos de poner la tercera persona, si es él o ella, cuando respondemos de alguien más. ¿Ok? ¿Listos? Yes. Excellent. Yes. Okay. Yes, teacher. Para los que es la primera vez, van a recibir como una pequeña invitación. Tienen que poner aceptar. Si no lo aceptan, no van a poder ir al grupo pequeño. ¿Ok? Entonces, cuando les aparece, tienen que poner aceptar. Krishna, ¿tenés algún problema para ingresar? Cruz, hola. Cruz, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo que vamos a hacer, ahorita te voy a mandar a un grupo pequeño, por eso es que no aparece nadie aquí, y ahí solo vas a observar primero y después vas a participar. Si no estás seguro, puedes preguntarle a los miembros. Estamos haciendo preguntas de transporte. ¿Cómo? Ok, perfecto. Fíjense que tengo problemas con la señal, ahorita está bastante lluvioso por acá. Ah, ok. Yo estoy en mi lugar de trabajo, pues. Ahí, ya me desocupé, gracias a Dios.
Ok, perfecto. Ok. Si puedes ingresar, perfecto. Si tienes problemas, solo acordarte de que estamos haciendo de la 1.1 a la 1.4, por si acaso okay. Te salís. Ok. Ok, perfecto. Ok. Ahí aceptas y ya vas a entrar a los grupos pequeños con los demás compañeros. Ok, gracias. De nada. Ahora le pregunto yo a usted. Yes. How do you have to work? Una vez más. Sí. How do you have to work? Casi. La primera palabra, la que está incorrecta, es, uh-huh. Es how. 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 Eso how es. How do you have to work? Exacto. Vamos a ver. I take a bus to work. Muy bien, Verónica. I take a bus to work. Pero, exacto, es bus. Excelente, excelente. Uh-huh. Ahora, si algún compañero sabe y que está mal pronunciado algo, no tenga pena. Para eso estamos todos aquí. Porque a veces nosotros sí sabemos y fíjate que yo creo que es de esta forma. O yo creo que se pronuncia de esta forma. Díganle a su compañero, porque esa es la forma que nos podemos ayudar uno con otros. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ok. Vale. Okay. José y Krishna. Si quiere yo le pregunto, Krishna. Vaya, José. Vaya, está bien. Who do you have to work? ¿O lo cambiamos? Casi, José, casi. Es how do you get? Get. How do you get to work? To work. Mm-hmm. I was to work. Okay. Cruz. Ahora, José, pregúntale a Tania o a Cruz sobre Krishna. Vas a cambiar la pregunta para tercera persona. Sería... How does she have to work? Muy bien, acuérdate es get. How does she get? Get. Get. Sería teacher, she wants to work. Muy she bien. She wants to work. Exacto, él nos tenemos que enfocar en pronunciar esa S en el verbo. She walks to work. Si fuera otra acción, sería lo mismo, enfocarnos en la S. She drives to work. She takes. O sea, lo que sea es, en la respuesta, enfocarnos de que para una tercera persona es S. S. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Ok, good. Profe. Sí. Entonces la pregunta para she sería, how does she get to work? Correcto, correcto. Sí. Uh-huh. O podríamos decir, how does Tania get to work? Correcto, exacto. Ok. Las dos formas están correctas. O con el nombre o con la tercera persona, ¿verdad? Sí, así es. El nombre o la tercera. Se podría decir, how does your father get to work? También, si no sabes el nombre, también. Por ejemplo, puede ser un título. Your boss, your father, the doctor, lo que sea, the teacher. Cuando no sabes el nombre, puede ser un título. Mm-hmm. Okay. Good. Thank you, teacher. You're welcome. Sí. Va, el otro que vos decías, Elvis, no sé si nos podrías repetir de nuevo. Ya sería para preguntar ya en tercera persona, que sería el how does. Ah, perfecto. Entonces podríamos poner how does Elvis get to school or get to work. Ahí tendría que responder Josué o Fátima para referir a mí en tercera persona. Correcto. Vale, te voy a preguntar a ti, Mauricio. How does Elvis get to work? He takes a bus to work.
Correcto. He takes a bus to work. Exacto. Ahí es donde tenés que preocuparte más que todo en pronunciar esa S con la tercera persona. No importa el verbo. Takes, drives, walks, pero la S es lo importante porque eso identifica que es para él, no es tuyo. Okay. You're welcome. You're welcome. Good. Okay. Bye, ahorita este swimming. How do you get when you go swimming? ¿Qué es lo que quieren preguntar? Imagino que cuando va a nadar. Sí, pero no sé si está bien. Ok, es diferente. ¿Cuándo vas a nadar? ¿Qué, cómo llegas allí? Ok. Entonces, ¿cuándo? Sí, ¿cómo llegas cuando vas a nadar? Ok. Para las preguntas de cuándo usamos el... Espérenme, me lo voy a poner aquí en el chat para todos. El when. Ese es el cuándo. ¿Cuándo? Entonces, para nadar, por ejemplo, siempre en el mismo formato. When do you... Lo mismo que cualquier pregunta, do you, y el verbo, ok, when do you, en este caso, podemos poner swim. When do you swim, ok. Ahora, también otro que se puede hacer es, when do you go swimming, que es común también, pero no es necesario, porque ya sabemos que es nadar. When do you swim, ok. La pregunta que querías hacer, ¿cómo llegas cuando vas a nadar? Ok. How do you get to? Ahí es necesario saber el lugar. Si es la playa, si es una piscina, si es un parque. Ahí es donde vas a usar how do you get to. Y la pregunta, el complemento. How do you get to the pool? How do you get to the beach? How do you get to? Dependiendo del lugar. Okay. Entonces acuérdense que el when es para cuándo y el how es el cómo. Por eso que en nuestras preguntas de how do you get to work es cómo llegas. Diferente de when do you get to work. Ah, entonces ya estamos preguntando del horario, del tiempo. Gracias, teacher. De nada. De muchas gracias, teacher. De nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todos están bien? Sí, por el momento sí. Ok, muy bien, Héctor. Ok. Daphne, how does Hector get to work? Okay, intentamos. Sí, disculpe que estoy teniendo un problema con la señal. No, no hay problema. No se preocupen. Sí. Yo no estuve ahorita, me acaba usted de ingresar. No hay problema. Sí. No hay problema, solo quería estar segura de que sabía de cómo era. Vamos a... Podría ser... He takes the bus to work. Muy bien. Así sería. He takes the bus to work. Exacto. Lo importante es saber que el how es... Nos está preguntando en qué forma, cómo lo hace. Okay. Y cuando respondemos de alguien más, siempre tenemos que agregarle la S para él o ella. Entonces, podemos decir el nombre o podemos decir él. He takes the bus. O podemos decir Hector takes the bus. Muy bien, Daphne. Como tercera persona. Correcto. Ah, ok. Okay. Gracias. De nada. Ok, perfecto.
Ok. Yo sé que ya todos tuvieron un momento para practicar. ¿Hay alguna o algún grupo que le quedó duda a alguien? No tenga pena, si para esto es la clase. Para el que tenga duda cómo se pronuncia o cómo la pregunta, cómo se debe de hacer, o si quieren aprender cómo hacer otra pregunta, como en el caso de un grupo que querían saber cómo se decía el cuándo, cuándo vas a ese lugar, que le explicamos que era el when do you get, ¿ok? Que es diferente del how do you get. Teacher. Sí. Nosotros como grupo que estuvimos trabajando tenemos una inquietud. Por ejemplo, si preguntamos how do you mother get to work, se podría responderse, por ejemplo, my mother, para no decir she walks to work. Se podría decir usar el nombre de ella, my mother. Sí. Es posible. Sí, incluso. Porque siempre respondemos con el pronombre, ¿verdad? She is. She walks. El is no, pero siempre respondemos con she. She walks. Ajá, sí. She walks to work. Ah, entonces sí es posible de las dos formas, ¿verdad? Sí, o en el caso de tu mami, no sé, se llama Delmi, ¿ok? Delmi walks to work. Okay. Okay. O en el caso que quieres ser específico de que es tu madre, entonces lo mismo lo puedes poner. My mother walks to work. Okay. Y los tres significan lo mismo. Okay. My mother walks to work. Los tres son o uno, usas el pronombre, o dos, usas su nombre propio, o tres, usas el título. En el caso, en este caso sería tu madre, entonces es el título. Pero lo importante que nos fijemos es que en todos los casos, solo lo que cambia es la primera palabra, porque esas es diferentes formas de decir la misma cosa. Pero la estructura, todo lo demás es lo mismo. El verbo, en este caso con S, porque es en la tercera persona, y el complemento, to work. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún grupo más? Que teacher. Sí. Nosotros teníamos una duda y es en cuanto a la pronunciación. Entonces, que sí, por ejemplo, en singular se pronunciaba igual walk. Y, o sea, ya sabemos que le hacemos énfasis cuando lo hacemos en plural. Pero por ejemplo, hablábamos y Tania decía que a ella le sonaba que, por ejemplo, cuando decíamos walk, como que se eliminaba la L. Y cuando lo decíamos en plural, como que se hacía énfasis en la S, pero como que la L no se eliminaba. Ok, muy bien. Buena pregunta. Entonces, la pregunta para todos es si hay alguna pronunciación o letra que eliminamos. En este caso, específicamente, están preguntando sobre la L. No, la L no se elimina, solo que como la S es el énfasis, entonces por eso es que se escucha de esa forma. Nuevamente es walk, walk. Se fijan que la L es bien suave, es casi W-A-K. Casi la L, casi ni en esa suena, no es walk. ¿Ok? Esa es la forma que uno lo practica, pero en realidad cuando uno lo habla o cuando lo escucha, va a escuchar walk, walk. Y la segunda que es con la S es walks, walks. Entonces, por eso es que ahí se escucha esa S, porque la S sí viene o suena bastante fuerte. En ambos casos, la L no es que se elimina, sino que no es fuerte. No es un sonido que define la palabra. Ok. Thank you, teacher. You're welcome, Jackie. ¿Algún grupo más o alguien más que tenía alguna duda? Teacher, una pregunta. Sí. ¿A dónde se le agrega la S al pronombre, también se le agrega la S al verbo? Muy buena pregunta, Sara. No se le agrega S al pronombre, solo se le agrega la S al verbo. Entonces, yo creo que te refieres cuando escuchas a la gente y la gente dice, por ejemplo, she's.
es que estaba escuchando ahorita walks y entonces pensando en eso. Perfecto, ya te entiendo. Entonces, vamos a usar con she, con el he y con el it. Son es cuando le agregamos la S, exacto. Cuando usamos she, he, or it, es cuando agregamos la S. Ahora, ¿a qué nos referimos? No nos referimos a solo usar esas palabras. Nos referimos a hablar de esas personas. Por ejemplo, en la pregunta del madre, por eso es que todos llevan S, aunque solo una lleva she. Porque estamos refiriéndonos a la tercera persona. Entonces puede ser she walks to work, Delmi walks to work, or my mother walks to work. Pero en todos los casos vamos a usar la S porque nos estamos refiriendo a una de esas personas. Gracias. De nada. Pero mi duda, teacher, mi duda es el she's works, así, works, trabajo, ¿verdad? Works y works, así es. Y she's, o es she works. Es el pronombre y al verbo, o solo al verbo, que se le agrega la S. Muy bien, Sara. En el caso que estás mencionando, lo estoy escribiendo aquí, ¿ok? Por ejemplo. Porfa, teacher. Claro, solo para estar seguro que te estoy entendiendo correctamente, me decís si lo que te estoy escribiendo es la pregunta de ahí, de she works o si. Correcto, eso es lo que yo comprendí, she's works. Okay. ¿Es así? No es así, Sara. La única forma cuando le agregamos la S es al verbo, no al pronombre. Okay. Al pronombre, okay. No. Y eso es para todos los de she, he y it. A ninguno de esos se le va a agregar la S. Gracias, teacher. De nada, Sara. Tal vez más adelante vas a escuchar que le agregamos la S, pero porque cambiamos el verbo. El verbo ya no va a llevar S. Entonces, ahí es cuando podemos empezar a usar esas cosas. Será un poquito más adelante, pero tal vez de ahí es donde lo has escuchado vos. Cuando la gente dice, she's, pero es con ing, she's working, she's walking. Ahí es cuando lo hemos utilizado, pero más adelante lo vamos a volver a ver para que quede claro. Ok. Thank you, teacher. You're welcome, Sara. Muy bien, Patricia, ¿le quedó claro? ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? No tengan pena, sí. Para eso estamos aquí en la clase. Ok, entonces veo que están listos para desarrollar el ejercicio del 1.4. Ok, ahora les voy a compartir la pantalla para que todos puedan ver de a qué me estoy refiriendo. Ok, lo mismo que acabamos de estar haciendo de cuando agregamos la S y cuando no lo agregamos, es lo mismo que van a estar haciendo ahorita. Ok, es este. Okay. Aquí pueden ver, estoy ¿dónde? En la 1.4. La 1.4 aparece como Knowledge Check. Durante el curso van a ver varios ejercicios que van a aparecer así. Algunos van a aparecer Vocabulary, van a aparecer Lesson Objective, van a aparecer esto de Present Statement, diferentes cosas. Pero los Knowledge Checks son donde sacan sus notas. Los knowledge checks es donde tienen que preocuparse de la puntuación, ¿ok? Entonces, ¿qué es el knowledge check? Simplemente es un repaso de lo que hemos visto. Por ejemplo, este día de la lección, vimos cómo describir cosas de vocabulario sobre transporte y que podemos ver aquí que es en el objetivo y también en este segundo objetivo que era cómo hacer las respuestas de tercera persona en el presente. Ahora, hemos practicado mucho de positivo. ¿Cómo sería en el caso de negativo? Si estamos hablando de ella o él que no camina al trabajo, que no usa una moto, que no conduce. ¿Cómo sería el pronombre que le utilizaríamos con el o qué sería el que le agregáramos al verbo? El don't. I don't. Ok, muy bien. Muy bien el don't. Pero en el caso de él, ella y eso, el he, she y it, no usamos el don't. Usamos el
Does not. De excelente. Ya escuché muchos dando diferentes respuestas, pero están correctos. La diferencia es que algunos lo dicen en forma larga y otros lo dicen en forma corta. Es el doesn't, ¿ok? Es uno y el otro dicen does not. Que es lo mismo, es lo mismo. Pero que la tendencia es que los americanos tienen la tendencia de usar todo con contracciones. Casi todo, todo siempre va a escuchar usted con contracciones. ¿Ok? ¿Está malo? No, simplemente es la costumbre. ¿Está malo que usted diga does not? No, solo que no es común que ellos lo digan de esta forma. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En el 1.4 vamos a ver si de verdad entendemos la lección de este día, que es cuando se agrega ese al verbo y cuando se usa el do, el does o el don't. Don't. Ok. ¿Hay alguien que lo está haciendo en su teléfono? Pregunto porque yo sé que a veces hay dificultad tener la clase en vivo y hacer los ejercicios en la plataforma al mismo tiempo. ¿Hay alguien que lo está haciendo ahorita en el teléfono? Yo lo hice antes. Ah, ok, Selena. Excelente. No, teacher. Sí, teacher. Ricardo, ¿lo estás haciendo ahorita en el teléfono? Sí. Ok. En el teléfono. Ok. Ahora, no, honestamente, como no lo hago en el teléfono, Ricardo, no sé qué tan difícil será para vos desarrollar los ejercicios mientras estás en la clase. Si te hace muy difícil, así como Selena, lo puedes hacer antes o lo puedes hacer después este día. Acordate que lo más importante es tratar de ir avanzando antes de la clase para que en clase tengas una idea de los conceptos que vamos a ver, para que así ya tengas antemano alguna duda que te podemos resolver fácilmente. Pero si tenés algún problema, no te preocupes, Ricardo. Lo puedes hacer después de la clase. Solo lo haces con tu compañero ahorita. Ok, perfecto. Gracias, okay. Teacher. De nada. Ok. Entonces, vamos a hacer unos grupitos pequeños y en el grupo vamos a tratar de responder esos. No tenemos que compartir pantalla ni nada. Lo podemos hacer oralmente con el compañero. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer la número 1 y doy mi respuesta. Y el compañero dice si está o no está de acuerdo conmigo. Ok. Si ustedes tienen, lo están haciendo en la compu, de un solo lo pueden resolver. Pero si no, como en el caso de Ricardo, tal vez hay otro, lo pueden hacer posteriormente después de la clase si no lo pueden hacer en este momento. A trabajar en el punto, ¿verdad? O 1.4, correcto. Ok. Uh-huh. En el 1.4. Uh-huh. Es el que quieren okay. desarrollar para estar seguro que entendieron la clase de hoy. Teacher, bueno, ese ejercicio, ¿no pudiera usted enviarnos una foto para los que no tenemos acceso a compu ahorita? No puedo enviarle una foto ahorita, pero la persona que está en el grupo... ¿Hay alguien que está en la compu o en el celular que lo sí, puede...? Sí, yo estoy en la computadora. Ahí hay una parte de abajo, Fátima, que dice compartir pantalla. ¿Lo vistes? Ah, no, perdón, pero es que tengo sí abierto... Ah, ok. En el celular tengo la clase, pero en la compu tengo la... Ah, ya te entendí. Sí, pero lo que puedo hacer es mandarla al grupo de Perfecto. WhatsApp. Excelente. Uh-huh. Ya lo mandan, Sara. Ahorita. Ok. Muy bien. Claro que sí. Ah, que no podía. Ay, ya tiene mala la señal. Casi no se le escucha. No, no se le escucha.
Sí, se sí, le escucha un poquito, bueno, bastante cortado ahí. Porque yo estoy desde el teléfono. Ajá, ahí. También y no puedo observar las dos cosas. No te preocupes, solo escucha entonces. Si no puedes participar, por lo menos puedes escucharla ahí con los demás. Bueno, ya se salió, pero ok. Teacher. Mala señal. Sí. Teacher, comentarle algo que yo igual uso celular, ¿verdad? Y uh-huh. estaba intentando llevar lo de la clase con lo de la plataforma. Uh-huh. Pero da que la señal se como que se disminuye, digámoslo así. Es que yo siento que mucho, es que como estás tratando de hacer un video o escuchar al mismo tiempo y estar haciendo otro, estás jalando demasiado cosas a la vez para la mayoría de señales. Sí, y lo que quiero llegar es que, en, digamos, en ejemplos así, uh-huh. yo aprendo más viendo, llevando, interactuando lo que son los ejercicios, y así no los puedo ver. Uh-huh. Es bien dificulta. Lo que te recomiendo, José, es lo que hablamos, no sé si estabas ahí al inicio, que si te metes a la clase antes y sabes, por ejemplo, algunas imágenes o cosas, puedes tomarle la foto de tu pantalla para así cuando estamos hablando de referencia, solo ver las fotos. Ya no tenés que meterte a la página, sino que ya están dentro de las fotos. Tiene mucha razón. Ese es uno. Y lo otro es que hay veces que alguien del grupo... normalmente alguien del grupo puede compartir su pantalla con la persona que no tenga acceso para poder verlo. Por ejemplo, en la parte inferior de los botones, tanto en celular como en compu, aparece una parte que dice compartir pantalla. Y así todos pueden ver lo que el ejercicio que están desarrollándose. Sí, así estaría mejor, más fácil. Uh-huh. No se preocupe, como es primer día, vamos viendo y tratando de acomodar para que todos podamos participar y resolver estos problemas técnicos a veces que nos aparecen. Pero ya poco a poco vamos a ir viendo quién tiene y quién no para poder ponerlos parejos con alguien que puede compartir pantalla o que alguien que mande las fotos al grupo de WhatsApp y cosas así. Sí, me parece. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Creo que ahorita ya mandaron algo. Creo que ahorita han mandado unas fotos en el grupo, ¿o no? Ahorita reviso, teacher. Uh-huh. Porque eso te ayudaría. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Hola, sí. Quiero ver. Ajá, todas salieron bien. Sí, todas están bien. 25 de 25. Excelente. Ok. Bueno, espero que el primer día de clase les ha quedado claro la clase, la idea de los verbos para tercera persona, positivo y negativo, y cómo hacer preguntas de cómo llegamos en forma de transporte. Nuevamente recordándoles, si pueden, yo sé que a veces no se puede, pero si pueden, tratar de ingresar para las siguientes clases antes de mañana a esta hora, para que así tengan una mejor idea. Le mencionaba a algunos que están trabajando en celular, una excelente idea si pueden ingresar antes de la clase y tomarle fotos de pantalla para que así no estén perdiendo la señal, sino que ahí pueden ver en las fotos lo que estamos haciendo en la clase. Entonces, eso también hay diferentes formas. Vamos a ir tratando de ver la forma que funciona mejor para cada quien. Pero la idea es eso, de tener y estar preparado para la clase. ¿Ok? Ok, teacher. Excelente. Pasen okay. Buenas noches y nos vemos mañana. Ok, good night. Good night. Good night. Good night.